pasado por aquí por mi canal para venir a enseñaros un nuevo vídeo. Y esta vez se trata de un nuevo Get Ready With Me o Prepárate Conmigo. La verdad es que le he cogido el cuchillo a estos vídeos, los últimos vídeos de estilo que he subido. No soy una experta en maquillaje, no soy una experta en peinado, pero la verdad me encanta grabar estos vídeos. No sé por qué me relaja maquillarme aquí delante de la cámara. La cuestión es que para hoy he decidido traeros un Get Ready With Me para una cita romántica, porque no quería hacer muchos vídeos para San Valentín, pero he pensado que hacer un vídeo de este estilo el día justo antes de San Valentín, pues creo que puede ser una buena idea. Porque sí, si mañana tenéis algunos planes con vuestras parejas, amigas, o esa misma noche tenéis algún plan con ellos, no sé, puede ser un vídeo que os puede entretener ver, que os puede dar ideas de maquillaje, etcétera. Como ya digo, no soy experta, yo muchas veces me invento lo que me estoy haciendo, pero bueno, si al final sale bien, pues yo me doy por satisfecha. Si os gustan este tipo de vídeos y queréis ver más vídeos de este estilo por aquí por el canal, no olvidéis dar manita arriba, que ya sabéis que a mí me haría mucha ilusión, y además así yo podré saber si os gusta este tipo de vídeo o no. Y tampoco olvidéis dejarme un comentario por aquí y diciéndome que os ha parecido el vídeo, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el maquillaje, si os ha gustado lo que sea, lo que me queráis decir. Espero que paséis un gran día de San Valentín, aunque no tengáis pareja, no importa, no pasa nada. Así que nada, no me voy a enrollar mucho más, no olvidéis darle manita arriba al vídeo, compartir con todas vuestras amigas, primas, abuelas, tías, de todo, y suscribiros al canal también. Y nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo. ¡Adiós! Vamos a empezar el maquillaje hidratándonos la piel. Voy a utilizar mi hidratante normal de Lash. También voy a utilizar cacao y también me voy a poner una prebase de maquillaje de NYX, que es para tapar los poros. Voy a utilizar dos bases distintas de maquillaje porque ninguna de las dos se asemeja a mi color, entonces las mezclo y así se parece más a mi color de la piel. Y la voy a poner todo en la piel con una brocha. Ahora voy a utilizar estos dos correctores de NYX. Pongo esa cara de pena porque están los dos un poco gastados, entonces más o menos ahí los combino, pero la verdad es que me encantan, que me da mucha rabia que se me hayan gastado. También voy a utilizar una prebase de ojos, de sombra, como se llame, y la voy a aplicar con mi propio dedo. Y ahora empezamos con las cejas, que ya sabéis que es una de las partes que más me cuesta hacer porque mis cejas son súper claritas y me gusta marcarlas. Voy a utilizar este lápiz de cejas de Catrice, que la verdad que creo que el color me sienta bastante bien. Y bueno, ahí me veis haciéndome las cejas, simplemente empiezo con una raya por debajo, como una línea, y después la voy subiendo por arriba, marcando el pico y rellenándola, peinándola, tomándome mi tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el resultado de las cejas. Después voy a utilizar esta mini paleta de maquillaje de NYX, que me encanta, y me voy a aplicar primero en el párpado móvil una sombra en un tono dorado champán, y después me voy a poner otra sombra en tono rosita en la cuenca del ojo, para marcar un poco el ojo, pero ahora la vamos a marcar un poco más. Voy a utilizar esta sombra de otra paleta de maquillaje NYX, que es así un tono color chocolate, y la voy a poner igual por la cuenca del ojo para marcar, y voy a terminar cogiendo otra sombra un poco más oscura, marrón más oscura, y con un pincel así puntiagudo lo voy a poner también en la cuenca del ojo, pero no por toda la cuenca del ojo. Y también voy a marcar la parte de abajo, y ahora cojo otro pincel y lo difumino todo. Como ya os digo, no soy una experta en maquillaje y tampoco me sé explicar lo que estoy haciendo, pero bueno, más o menos lo podéis ver ahí. Simplemente mezclo tres diferentes sombras en la cuenca para así darle más profundidad al ojo. Y ahora voy a coger un tono champán, también de una paleta de NYX, y lo voy a poner en el párpado móvil por debajo de las cejas, así que el lagrimal, para abrir un poco el ojo. Ahora, para hacer el efecto de ojo más grande, voy a utilizar un lápiz blanco y lo voy a poner en la línea del agua, creo que se llama la línea del agua. Y también, y ahora me voy a hacer el eyeliner, que este es de NYX, súper finito y me va genial. Aquí hubo un fallo técnico y estaba tan concentrada haciéndome la línea que me fui para abajo y no se grabó, pero bueno, la verdad que estaba bastante contenta con el resultado. Ahora voy a proceder a rizarme las pestañas, que no sé muy bien cómo hacerlo, pero bueno, yo lo intento. Y voy a utilizar dos tipos de rímel, uno para curvar las pestañas y otro para peinármelas, no sé, a mí me funciona así, y me los voy a poner en las pestañas superiores. Y ahora voy a coger un pincel y coger más sombra marrón oscuro y marcarme la parte de abajo porque se me ha ido un poco al difuminar, y me voy a poner más rímel en la parte de abajo. Y los ojos ya están listos. Ahora voy a proceder al contouring, o como se llame. Voy a utilizar esta barra de NYX, que la verdad me viene muy bien porque a mí no me gusta contornearme muy fuerte, y simplemente la voy a aplicar por un poco por la frente, por las mejillas para marcar los pómulos, por la nariz y por debajo del labio. Y también me lo voy a iluminar con la misma barra, que tiene como dos partes, para la iluminación y para el contorno. Y ahora me voy a poner un poco de colorete rosita, y ahora me lo voy a sellar todo con polvo translúcido, que creo que me lo debería haber puesto antes, pero bueno, ya digo que no soy experta en maquillaje. Y ahora lo que voy a hacer, voy a coger otro corrector para limpiarme un poco la zona de los ojos por si me ha quedado alguna sombra, y también para eliminar. Me lo voy a poner un poco por la frente, por la nariz y por la parte del labio, por la parte superior del labio.
Y ahora vamos a pasar a los labios, que es mi parte favorita. Este es un nuevo pintalabios de Wet n Wild. Os voy a dejar todos los nombres de los productos en la cajita de descripción, porque ahora mismo así no me lo sé. Lo que voy a hacer es, como el color es muy oscuro, primero me lo voy a delinear con un pincel y después me lo relleno directamente con la barra y después me lo voy dibujando con el pincel. Debería utilizar un perfilador de labios más oscuro, pero como no tenía, pues me lo perfilé con el mismo color, pero con un pincel, y después me lo fui rellenando. Y ahora he cogido un tono un poco más claro y me lo he puesto en la parte del centro. No sé, porque me gusta así. Y ahora vamos a pasar por el pelo. El pelo va a ser súper fácil, simplemente voy a utilizar champú seco para dar un poco de textura, volumen y para que se vea más limpio. Me lo voy a cepillar, ya que lo tenía en un moño, lo tenía horrible, es súper enredado. Y ahora me lo voy a planchar con esta plancha de Remington, que ya os he enseñado antes que tengo el moldeador y me encanta. Y bueno, planchármelo simplemente cogiéndome mechones y planchándomelo. La verdad es que el planchado en este vídeo no se me quedó muy bien, pero bueno, no pasa nada. Mejor que la otra parte. Y ahora hacemos lo mismo con el otro lado del cabello. Yo me he hecho la raya en medio y me he recogido la parte del flequillo detrás de las orejas porque me gusta mucho el efecto que tiene. Y nos lo podemos poner el pelo por delante o dejarnos la melena entera para atrás. Y este es el resultado del maquillaje y del pelo, que espero que os guste. Como yo os digo, no soy una experta, pero bueno, yo espero que os guste. Con el look, he utilizado una combinación súper básica con un vestido que ya os enseñé en un haul, camel de botones. Lo he combinado con un abrigo camel, pero con un camel diferente, un bolsito dorado, medias transparentes negras y mis botas de mariposa de por encima de la rodilla, que ya sabéis que me encanta, que son súper cómodas, la verdad. Y la verdad es un look muy sencillito, pero yo creo que es perfecto para una cita romántica o para lo que sea, la verdad. A mí me encantó el look. Y bueno, chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis darle manita arriba al vídeo. Si os ha gustado el canal, no olvidéis suscribiros. Espero que lo paséis genial el día de San Valentín, o no tiene por qué ser el día de San Valentín, o lo paséis genial esta noche, mañana, el fin de semana, lo que sea. Y nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo. ¡Adiós!